mi amor, o sea, tío. Vete, Javier. No, no te voy a dejar. Vete, ya te estoy esperando. No, vete. No, no, mi amor, mi amor. Hey, despierta, ya llegamos. Eso es lo más lejos que te puedo traer. No, no, muchas gracias. ¿Ok? Mira, para que te ayudes, ¿me entiendes? Oh, se lo agradezco, muchas gracias. Procura que tu hija no te vea así, ¿me entiendes? Órale, gracias, que Dios me diga, cuídese. Ok, bye. Hola. Hola. Llegaron. ¿Y Sandra? La mataron. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Dónde está Sandra? ¿No nos preguntaron nada? No. Ni sospecharon nada. ¿No nos preguntaron nada? No mucho. Nada más si le gustó México, pero él les dijo que no.
No lo hizo. Todo va a estar bien. So you're gonna show her on the cafeteria and to her classes, okay, baby? Okay, mommy. All right. La voy a inscribir a la escuela. Adiós. Suerte. Adiós. Tengo un friend, un camarada que necesitas cocinero. Le puedo decir que estás interesado. Obvio que cuando te sientes bien. You know, after you feel better. Sí. Sí, dile. Lo necesito. Ok, está bien. Get some rest, ok? Gracias, que te vaya bien. Cuídate. Okay. Adiós. Qué linda. Gracias. Muy hermoso. Si no fuera por mi hermana, yo todavía estuviera en México. Desde niña ella me hizo que me viniera para acá. Yo le dije que se viniera conmigo y no quiso. ¿Cómo quisiera que ella estuviera aquí con nosotros? La extraño mucho. Me tengo que ir al trabajo. Nos vemos una tarde. Cuídate. Gracias. Se le dan las. Javier. Hey, ¿cómo estamos? Enrique. Mucho gusto. Mucho gusto, siéntate. Sí, gracias. Me dijeron que andas buscando trabajo.
Sí, pues ahí ando en estado de para trabajar. ¿Y has trabajado en restaurante? Sí, allá en México. Allá en México trabajé en un restaurante. Bueno, pues aquí se nos acaba de ir un chavo. Si quieres, puedes empezar mañana a las 8. Oh, sí, claro. Sí, me da una oportunidad. Sí, nomás que aquí les empezamos a pagar a 8 la hora. Ok, está bien. ¿Estás interesado? Puedes empezar mañana. Dale. Bueno, ¿entonces mañana? Sí, mañana. Nos vemos. Listo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Te veo mañana. Ok. ¿Extrañas a tu mamá? Sí. Yo también extrañaría a mi mamá. Sí, pero está en un mejor lugar y nos cuida a todos. ¿De veras? Sí, está en el cielo y no va a dejar que nada malo nos pase. ¿Me cuida a mí? Sí, y a tu mamá y papá. Hey, ¿qué onda? ¿Álvaro? Sí, ¿qué pasó? Javier. Mucho gusto, Javier. Oh, ok. Vinieron para enseñarles cómo estaba aquí. Voy a empezar ya a trabajar. Oh, ok. ¿Vale? Bueno, mira, ¿ya estás listo? Ya, vamos. Vamos a echarle ganas a ver qué. Mira, este es el área de la freidora. Okay. Aquí es el área de carne, ¿verdad? Y este es el área de desayuno. Ajá. Aquí tenemos a lo frío. Mira, él es Marcos. ¿Marcos? Mira, ¿qué pasó? Mucho gusto, Javier. Okay. Mucho gusto. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Acabas de venir? Sí. Sí, tengo un ratito, apenas 2 meses de haber llegado. No. Échale ganas, carnal, aquí estamos para servirte. Dale. Lo que podamos, aquí estamos a echarte la mano. Dale, gracias. Bien, ya ustedes se acoplan cómo van trabajando. Okay. Mira, él es el encargado de las ensaladas, de terminar los platos, y tú vas a estar encargado de poner las carnes y dirigir las notas. Vas a ver las notas, vas a dirigir las notas. Ok, ajá. Bueno, ya se organizan y de este lado, mira, vamos a tener los frijoles, arroz, gravy, barbacoa. Ahorita nos estamos preparando. Ya no tardas mucho en poner esto y pues empezar a trabajar. Ok. Empezar a trabajar. Vale. ¿Y dónde están los mandiles? Allá de aquel lado. O sea, ahorita vengo para empezarle. Vale. ¡Pásale! Hey, ¿cómo estamos? Pasa, Javier. Bueno, para poderte pagar necesito que me des un número de seguro social. Sí, pero es que pues, no tengo. Ah, no te preocupes. Aquí te conseguimos uno. Oh, pues muchas gracias. Nomás, todavía no tengo el sketch show listo, pero al rato te lo doy para ver los días que vas a venir a trabajar. Vas a trabajar a las 8 de la mañana. Ok. Pues muchas gracias. Bueno, al rato que lo tenga te lo doy. Ok. Pues gracias, ahí nos vemos. Hey, what's up, man? Oh, is a Mexican dude about my size? Okay, yeah, that's my brother-in-law, Javier. He's staying with us for a little while, him and his little girl. Well, it's my wife's sister's brother, and my wife's sister passed away. So it's him and his daughter, and we've just opened our home up to him. You know, help them get back on their feet. What are you trying to say? All right, well, I appreciate your concern, but it's my brother-in-law and his daughter, their family, you know, we're just helping them out.
It's cool, man. I appreciate you calling and your concern and all, but everything's cool. All right. Thanks again. Take care. Bye-bye. Pásale. Pásale, Javier. Oiga, pues tengo una pregunta. Dime. Estaba haciendo cuentas de las horas de esta semana y me hacen falta $120. ¿Cuál es de las taxas? Las taxas. Sí, te conseguimos un número de seguro, tienes que pagar taxas. Oh, es por eso. Por eso. Ah, pues. Ah, pues ahora está bien. Ándale. Dale, nos vemos, gracias. Hola, Gloria, buenas noches. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Qué bien. Oye, Gloria, mira, te iba a dar este dinero. Ah, no puedo, Javi. De veras, por favor. No, así está bien. Mira, de veras, ten, tómalo. Para algo te va a servir, para la luz o para el agua. Por favor. Ok, Javi, está bien. Sí, pues para algo. Ok. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco mucho. No, gracias a ti, Javi. Ok, pues ahí nos vemos mañana. Que pases buenas noches. Igual, buenas noches. Cuídate. Hey, amigo, ¿cómo estamos? Bien, ¿tienen un cigarrillo para que me regale? Claro. Muchas gracias. Más uno, ¿eh? No, pues algo que quieras. Ya se me acabaron los míos. Para terminar el día. No, estoy bien, es para el rato. Ah, órale. ¿Qué, cómo?
¿Cocinas aquí? ¿Eres el cocinero aquí o qué? Pedro? Sí, pues hay veces. Hay veces que cocino. Hay uno, dos, tres días ahí. No, pues está bien. ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿Cuánto te pagan? Pues a $8 la hora. ¿$8 la hora? Sí. Tan poquito. Tan poquito. ¿Y tú qué onda? ¿Dónde trabajas o qué? Pero yo trabajo con un señor en construcción. Bueno, ahí limpiando casas. Siempre cambia. Empieza, paga bien. Empieza como a $13 la hora. Si estás buscando, le puedo decir, le comento, ¿cómo ves? No, pues no sé. No sé cómo está la onda ahí o qué onda. Mira, el señor no pide papeles, si no tienes, no pide mucha información. Prefiere trabajar con pura raza. Digo, ahí hablamos el idioma y todo el pedo y eso. Órale. ¿Cómo ves? Pues... Bueno, mira, espérame. Tengo mi tarjeta. Ten. Ahí, pues, si estás interesado, ahí me echas el telefonazo, pues ahí estamos. Ah, pues órale. A ver qué onda, yo te llamo. ¿Cómo te llamas? Beto. Ok, pues mucho gusto. Mucho gusto. Dale. Ahí te digo, échame un telefonazo y ahí te consigo trabajo con el señor. ¿Ya está? Órale. Dale, pero te... muchas gracias por el cigarro, ¿eh? Pues con cuidado. Órale, ahí cuídate. Órale, hasta luego. Nos vemos. Ahí yo te echo un fonazo a ver qué onda. Sí, no, está bien. Dale, gracias. Hey, ¿cómo estamos? Hey, ¿qué onda? Qué bueno que lo encontraste. No, estuvo fácil. No, estuvo fácil la onda. Sí, te digo, aquí siempre se pierden los de la primera vez. Pero sí, aquí es donde los vamos a ver todas las mañanas. Órale. Aquí, somos como 10. Nos quedamos de ver aquí y después de eso, los lanzamos. Vamos a diferentes lugares. Hoy te vas a ir con Jaime. Ok. Se van a ir yo digo que no tardan en llegar. Es una camioneta roja. Okay. Te vas a ir con él y van a destruir un deck. Y después de eso, yo digo que después del lunch nos van a ayudar a pintar una casa. Ok. Terminando eso, pues lo regresamos aquí y de aquí los vamos a la casa. Órale. Hay diferentes, te digo, trabajos. Hoy vas a destruir, pintar y hay otros días que podemos nomás limpiar la basura, te digo. Depende mucho. No, no te preocupes. Sí, ya hablé con el don. Entonces te va a empezar a $13 la hora, como te dije. Yo y otro cuate, Rafael. Yo y Rafael somos los encargados. Obvio que cuando está el don aquí, él es el que manda. Pero empezando, te digo, él te va a platicar un poco más. Ya sabiendo todo, pues sí, tú ya vas a ver la onda. Órale. Pero yo ahorita me voy a ir con el don. Y te digo, el Rafael, él casi trabaja más en Austin. Pero entonces vas a lidiar conmigo con con el don. Más con el don, porque él casi siempre anda trabajando con nosotros. Órale. Pero yo me voy a lanzar con él y tú te vas a ir con Jaime. No, está bien. Yo aquí lo espero. Okay. Yo aquí lo aguanto un rato. No, ahorita me va a llegar, Entonces ahí nos vemos a ver qué onda. Sale. Gracias. Hagamos con calor, Sí, está cabrón. Órale. Órale, cuídate. ¿Cómo estamos, compa? Bien, bien, ¿y tú? Pues aquí, ya sabes, con hambre. ¿Esa loncha ya va? Ya. Órale. ¿Sabes? ¿Qué vas a comer? Unos ricos y deliciosos cacahuates. ¿Cacahuates? Cacahuates. Hombre. ¿Tú qué comes? Pues aquí un pinche sándwich frío.
Ah, pues está cabrón. ¿Cómo ves? Pero hay que quitar el hambre. No, sí. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Trabajando, llevo como 6 meses aquí trabajando. El don me agarró de un restaurante, igual como a ti te encontré. Ajá. Me dijo que si quería hacer dinero, pues le dije que sí. Pues ya estoy aquí, trabajando con él. No, está bien. Pues sí, está yendo bien. Sí, sí me está yendo bien. Vale. ¿Cuántos años llevas aquí en el Inal? No, apenas tengo 3 meses de haber llegado. ¿Tres meses? 3 meses. No, hombre, yo te gano. Y yo llevo aquí 8 años. ¿8 años ya? 8 años. No, ya es chingo. Sí. ¿Y cómo lo hiciste para pasar? Mi papá me trajo con él. Él tenía visa, los venimos. Ajá. Y aquí he estado por 8 años. Bueno. Terminé, empecé y terminé aquí la prepa. Pues ya estamos aquí. ¿Y tú cómo te viniste? Pues yo pasé por con Coyote. ¿Con Coyote? Con Coyote. Mames. Y tengo una hija chiquita y mi cuñada me hizo el paro para pasarla. Tiene una hija de, más o menos de la edad y me la trajo ella. Ella me la pasó por papeles de su hija. Y pues yo me vine con Coyote. ¿Tu esposa y hija qué hacen? Mi hija pues está yendo a la escuela. Y a mi esposa. ¿Tu esposa? Me la mataron. Mames. Cruzando. Sí. Qué cabrón. ¿Pero está en mejor lugar? Sí, fue ya. Ya está en mejor lugar. Y allá nos cuida y nos ve. ¿Y qué te motivó para venir acá? Pues estar mejor económicamente. Y estar mejor porque ya sabes cómo está la pinche delincuencia allá en México y en Jale. Está bien cabrón allá. Y pues tener una casita aquí y un buen carrito para estar mejor. El sueño americano, cabrón. El sueño americano. Así es. Sí, pinche calor. No, está cabrón. Está peor que el año pasado. ¿Sí da? Sí, mucho peor. Entonces, ¿qué manejas tú o qué? No, ahorita voy a la tienda. Ahí le echo un telefonazo a mi cuñada para que me venga a recoger. ¿No mames, neta? Sí. Ah, no, no, ¿qué te pasa? Mira, yo te echo un ray. ¿De veras? Sí, llámale. ¿Sí sabes su número? Sí. Sí, llámale sí, a tu cuñada, yo te echo aventón. Oh, pues no, bueno, estoy aquí en el negro. Órale. Órale. Sale, suerte. Pues. Déjale, hablo, a ver qué onda. Bueno. Oh, oye, no te preocupes, mira, hoy me van a echar un ray. ¿Sale? Sí, ahorita llego ya a la casa. Sale, muchas gracias. Vale, ahorita no. ¿Qué vas a comer ahora? Pues una torta de frijoles. ¿Y tú? Pinche sándwich culero. Hoy los toca el cheque, güey. Entonces va a salir toda madre. ¿Sí sale bien el cheque? ¿Es aquí? No. Sí, sí, te digo, sale de toda madre. Yo creo que me voy a ir al table. Hoy en la noche. ¿No quieres ir? No. Gasto mucho dinero en eso, ¿no?
la diversión, güey. ¿Quién no vas a... a la escuela? Después de la... la madre, pinche sueño, está bien culero. Está bien seco esta madre, güey. Pues ya esté algo más diferente, la pinche tortada también. Pero ya los frijoles... ya los frijolitos ya remojan el pinche bolillo. Después de la prepa, me gradué y todo, y bueno, fui a preguntar a ver si me daban la beca esa. Ajá. Me da permiso para trabajar y estudiar aquí. Y apliqué y todo, te digo, $450 por la aplicación. Y me negaron. Los pinches gringos esos me negaron. Y a darle puros trabajos así, como este, sin papeles. Ya sabes, me chingaron. No, está cabrón. No, tienes que estudiar para que no hables así. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasó, Don? Bien, bien. Mira, tu cheque. Okay. Muchas gracias. Yo creo que te voy a estar pagando los viernes. ¿Sale? Así que pues sigue echando ganas. Órale, ¿okay? Pues. Muchas Órale. Gracias, Don. Con cuidado. Órale, gracias. Calor. Oye, ¿no conoces a alguien que venda carro? ¿Mande? ¿No conoces a alguien que venda carro? Ah, sí, ¿sabes qué? Sí, tengo un camarada. Puede conseguir buenos autos. Bueno, él me ayudó a conseguir este carro. Oh, está chingón. Sí, no pregunta por crédito ni nada de eso, entonces. Sí, te lo puedo comentar si quieres. Pues sí, ahí por favor, porque sí, voy a necesitar un carrito, porque no vas a andarle raite, está cabrón. No, sí, está raite. Bien. Déjame le comento y te digo, él te, ahí te hace planes de pagos. Sí, pues a ver si hay chance. Está bonito este carro. Sí. Órale. Sí, le digo, ahí le digo. Ya está. Sí, nomás que... ah, que salimos de este calor. Mi vida. ¿Papá? ¿Qué crees? ¿Qué? Mira, te voy a dar una sorpresa. ¿Qué va a ser? O vas a ver mañana. Pero ya duérmete mejor. Ok, buenas noches. Buenas noches, mi vida. Que descanses. Luz, ¿te gusta este país? Sí, me gusta mucho. Igual a mí. ¿Qué crees? ¿Qué? Voy a comprar un carro. Sí, qué bueno. Vamos a poder salir a todos los lugares. Sí, te voy a llevar a todos los, a conocer muchos lugares. ¿Qué crees? ¿Qué? Te tengo una sorpresa. ¿Qué va a ser? Ven. ¿Ya estás lista? Sí. Ok, cierra los ojos. No los abras. Ok. No los abras, ¿eh? Yo te digo cuándo. ¿Lista? Sí. Ok, abre tus ojos. ¡Wow! ¡Es la Virgen! Sí, es la Virgen. Ella fue la que me dio fuerzas y me guió para estar a tu lado otra vez. Gracias. Hola, Gloria. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. ¿Doblando ropa? Como siempre. Mira, ven aquí este dinero. Ahí lo usas para lo que necesites. No, no, Javi, no puedo. Esta vez no. No, de veras. No, es sí, mucho, ten. Es mucho. No. No, para lo que necesites. ¿Es ok? Sí, es ok. Rudy. Próximo tiempo, just give it to me. Ok. Ok, next time, just give it to me. Ok, yo te voy a... ok, gracias. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Thank you.
Bueno. ¿En el trabajo? Dale. Ahorita nos vemos ahí. Ya está. Órale. Da unos 10 minutos ahí, te caigo. ¿Qué onda? ¿Ya te agarraste tu carro o qué onda? ¿Mande? ¿Ya agarraste otro carro nuevo o qué? No, sé que te conseguí. ¿Ah, de veras? Sí. Ahí te digo, chécalo, a ver si te gusta. No, pues se ve bien el carrito. Sí, te digo, mi amigo consigue carros buenos. Casi no consigue chatarra o lo que sea. Le gusta dar carros buenos, así la gente se mueve para pagarlo. No, pues está chingón, se ve bien el carro. Sí, mi amigo dijo que 450 por 14 meses. O sea, ahí cada mes. Tú me dices si lo quieres a principios, a finales, yo le digo a mi camarada. Órale. Y lo hace. No, pues está bien, se ve el carrito. No, pues muchas gracias, canico. No, ¿eh? Sí. Gracias, si no te va a quedar mal, pero sí, me hiciste un parote bien chingón. Si quieres, manéjalo, tiene placas, si necesitas aseguranza, él te la puede sacar. Órale. Y nomás avisas y te la saca, ya ves su pedote eso. No, se ve chido el pinche carro, Sí, si quieres que manejarlo, pues, ahorita lo manejas y ya si te gusta, pues nomás me echas aventón. Órale. Pero sí, está bueno el carro. Sí, se ve bueno, pinche carrito. No, pues gracias. Es estándar, no sé si te gusta. Pero... No hay bronca, sí sé manejar. What's up? Buenas. New car? Sí, pues lo acabo de agarrar. It's nice. Sí, ahí un amigo me ayudó a sacarlo. It's nice. Sí, ¿cómo es? Hola, hija, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Mira, este es el carro. Está bien bonito. Sí, ¿te gustó? Sí. Vámonos. Bueno, hasta luego. Adiós. Oye, ¿qué te parece si mañana vamos a boliche? Sí. ¿Sí quieres ir? Sí. Para invitar a tu tía, a tu prima. ¿Sale? Sale. ¿Ya estás lista por ordenar? Sí. Yo voy a querer... Hey, where you at? Bowling with Javier? No, it seems kind of weird. No, I didn't say that. No, that's fine. I said that's fine. All right, have fun. All right, bye. Ya llegué. ¿Dónde estabas? Fui a hacer unas compras. Sí, ya vi.
¡Wow! Compraste muchas cosas. Pues algo para ayudar aquí. Oh, no, Javier, no te hubieras molestado. Oh, no es ninguna molestia. Mira, le compré algo a María. No, Javier. ¿Eso es para ti? Gracias. Es para ti. Okay. A ver si les gusta. Sí, claro, bien bonito. What's Gracias. Going on? What's all this? What are you trying to do? Nada. Seems like you're trying to replace me. Rudy, por favor. Nada más quiero ayudar. I don't need your help. Nada más quiero ayudarles. No necesito your help. And I don't want you in this house anymore. Mira, lo siento. I'm sorry your wife died. But I'm tired of you meddling in my life. Okay. Está bien. Luz, agarra tus cosas. Ya nos vamos. Yeah. I'm taking us back. Eres un pendejo. Tú no tienes ningún derecho a correrlos. Él es el esposo de mi hermana. Era. Vámonos. Gracias por todo. Hey, ¿qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oh, oye, mira, disculpa la molestia. Quería ver si no sabes por ahí de unos apartamentos. Sí, es que mira, la verdad, pues me salí de con mi cuñada. Sí, pues salí. Ahí, bueno, están malas cosas ahí, no sé, y pues salí de problemas. ¿O conoces a alguien de una casa? ¿Pero dónde está o...? A ver. Vamos a ver la casa que nos encontró Beto. ¡Wow! ¡Está bien bonita! Sí, ¿verdad? Se ve bonita. ¿Tengo un cuarto? Sí, sí, creo 3 cuartos. Aquí va a ser la sala, yo creo. Allá está la cocina. ¿Se ve grande? Sí. Pues aquí vamos a estar, a ver, vamos a ver los cuartos. ¿Qué más vamos a hacer, güey? Bueno, ya pusimos los barotes, ahorita vamos a poner aquí el extractor. Yo te lo detengo y tú lo taladras. ¿Ese extractor que está ahí? Sí, aquí está. Más que con cuidado con esto. No está cabrón este güey, agua así. Estas láminas están bien pinches peligrosas. Sí, pero. Mira, aquí te lo detengo. Y después de eso, yo digo que vamos a limpiar un poco para ya empezarle a dar al She-Rock. ¿Este te dijo medir aquí? Sí, aquí. Sí, no, de aquí.
Órale, pues. Sí. Come on. Ya tú lo pones aquí. Hey. Agárralo bien. Sí. No se te va a caer. No. Esas láminas aguas porque me va a cortar. Sí. Agua así. Agárralo bien. Sí. Bueno. Yo lo atornillo, ¿sale? Hola. Lo te dio aquí un... Sí. ¿Está bien, va? Sí. Órale. Espérame, espérame. Mames. Vale. Vale. Listo. Sale. Hey. Oh, no mames. Madre, güey, no mames. ¿Estás bien? Oh, no mames. No mames, güey. Pero ni pe... No mames, güey. Oh, pero ni pegó, güey. No mames. ¿Dónde? Si te dije la lámina. No mames, güey. Puta madre, no hay servilletas, güey. No mames, güey. Es que mira, ándale, güey. Es que no mames, güey. Vámonos, güey. No mames. No mames. Cortó bien culero, güey. No mames. No mames, pues te lleva al hospital. Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué te pasó? Ah, me lastimé en el trabajo. ¿Y cómo te lastimaste? Ah, fue un descuido. Fue un descuido, ¿no? Que pues, estaba trabajando y se me cayó metal aquí en la mano y me cortó. Ay, papá. ¿Y fuiste al doctor? Sí, ya fui, hija. Ya me cosieron. Me cosieron aquí, en la mano, pero me dio... Bueno, ya estoy bien. No te preocupes. ¿Te sientes bien? Sí. Sí, ya nada más me tengo que tomar la medicina para el dolor, pero ya estoy bien, hija, no te preocupes. ¿Te puedo hacer algo de comer? Yo te hago, hija, nada más dime qué quieres. No, papá, yo te quiero hacer algo de comer. ¿De veras? ¿Qué vas a hacer? Sándwiches. ¿Sí sabes hacerlo? Sí. Bueno, entonces vamos a comer sándwiches, ¿vale? Sí. Voy a hacerlos. Pues a ver, vamos a probar tus sándwiches, a ver qué tal sabes. ¿Sabes cocinar o no sabes cocinar? Uh-huh. ¿Mm? Son ricos. ¿Y quién te enseñó a hacerlos? Mi tía. ¿Sí? Oye, Luz, no quiero que digas nada a tu tía sobre esto, ¿ok? Ok. Ni una palabra. No quiero que se preocupe. ¿Te duele mucho? Sí, pero con la medicina me lo... Me calma el dolor. Ok. ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. Uh-huh. ¿Cuándo van a hacer tus ¿Qué pasó, don? Ey, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó siempre con tu mano? No, pues ando bien amolado. Ando bien amolado y sí me chingué los tendones. ¿Pero y entonces qué, no vas a poder trabajar? No, pues ahorita no. Ahorita no. Sí me dieron buen rato para que me recuperara de esto. Oh, no, bueno, pues ni modo. Pues voy a tener que buscar a alguien. Yo no necesito gente que trabaje ahorita. Ok, Oye, aquí está el bill de los gastos. No, pero yo no puedo pagar eso. No, discúlpame, no te puedo ayudar. ¿Entonces no lo vas a pagar? No puedo yo reportar eso, yo no puedo reportar que tengo trabajadores indocumentados. No, ni modo, okay. Pues hay suerte. Ojalá, está bueno. Órale. Ah. Pinche me pasó ahorita esto. No puede ser. Ay, qué pinche lo voy a hacer. Ah. Qué pinche me pasó esto. Chinga. Qué
voy a hacer? ¿Qué me pasó esto a mí? Chingada. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo andas, Javi? Bien, bien, ¿y tú? Ya sabes, aquí. ¡Pásale! No, 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 está bien, ahorita me voy a lanzar al table para ver las muchachas, ya sabes. ¿No vas? No, gracias, gracias, no, qué bueno, pues, que te diviertas un rato, mira, pues, te tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Dime. Pues, he estado yo viendo a ver cómo puedo hacer, pero, pues, con esto, pues, no tengo jale y, pues no puedo seguir pagándote el carro. No, no te preocupes de eso. Yo habría venido por él más pronto. Te digo, yo te lo quito de encima. Yo me puedo encargar de ese carro. Yo te lo quito de ti. Fue toda mi culpa, cabrón. No, no, ¿cómo crees? Pues por hacerme el parote y pues te digo, te agradezco, pero pues con esto pues no puedo seguir pagando el carro. No, sí, te digo, no te preocupes. Yo te lo quito de encima. Tu salud es primero, cabrón. Salud es primero. Muchas gracias, gracias por el paro. Te digo, pues yo por andarte diciendo también que me hicieras el paro, pero pues tú sabes que con esto pues no cuentas luego las cosas. Sí. Y pues te digo, pues aquí están las llaves. Me da mucha pena, pero... No, te digo, no te preocupes, fue mi culpa. Yo digo que más noche vengo por el carro y te lo quito de encima, te digo. No te preocupes. Pues muchas gracias, gracias por el paro. Te digo, pues no puedo hacer nada por este... Pero... ¿Cómo lo vas a hacer para el coche, güey? Mira, pues ahorita no te preocupes. Más ni puedo ni manejar, ni puedo jalar. O sea, no te preocupes, yo pido un ray. Cuando cosas que necesite, pues ahí pido un ray. O si no te hablo, que me eches un parón. No, está bien. ¿Y seguro no quieres ir al table? No, no, pues ahí con esto, no sé. No, muchas gracias. Tienes la otra mano, cabrón. No, no, diviértete. Muchas gracias por todo y discúlpame. No, si no, discúlpame por todo. A mí, cabrón. No, pues pasan los accidentes y... No sé, ahí me echas un telefonazo a ver cuando echamos chéves o lo Órale. Que sea. Ya está, cuídate, bueno, sale, cuídate. Pues diviértete. Sí, muchas gracias por todo. Hey, órale, hasta luego. El presidente Trump firmó hoy una orden ejecutiva para reestructurar el programa de visa H-1B y otros similares que acogen a miles de trabajadores extranjeros. Hola, hija, ¿cómo te fue? Bien, papá, ¿y a ti? Bien, bien, todo bien. Oye, ya conseguí trabajo otra vez. Sí, qué sí. Bueno. Y ahí donde mismo, en el restaurante, no estaba trabajando antes. ¿Cómo ves? Es que, pues a ver, en unos días voy a empezar ya a trabajar. ¿Y cómo vas a ir a trabajar? Ah, mira, yo creo que, pues por lo menos voy a tener que ir caminando. Mientras junto un dinero y, comprar un carro. Sí. Es que, pero no voy a ir y vamos a ver. Las compañías de alta tecnología rechazan el cambio. No, para, no te preocupes. Uh-huh. Vale, ya vamos a empezar otra vez. A echarle ganas. Y eso es peor para la economía. Está funcionando por instinto. A este ex fiscal de inmigración. ¡Bien, bien, bien! Thank you.
hablado a mi tía? Porque yo no quiero causarle más problemas. ¿Pero qué problemas? Después lo entenderás. No te preocupes. Al rato lo entenderás por qué. Qué bonito. Mija, ya se tardó mucho tu papi. ¿Por qué no agarras tus bolsas? Y vamos a su casa y lo esperamos ahí. Ok. Ok, vámonos. Perdóname mucho. Ay, Javier, ¿por qué no me pides ayuda? Porque no te quiero causar problemas. Pero si lo necesitas, pregúntame. Porque quiero demostrarle a mi hija el hombre más fuerte para ella. Pues tú sabes que el hombre más fuerte necesita apoyo. Sí, lo sé. Yo tengo un carrito viejito que te voy a prestar. Mañana voy a ir por ti en el trabajo. ¿Está bien? Está bien, gracias. Pero si Ruri se enoja... No se va a enojar. Ok. Pues bueno, estoy bien cansada. Me voy a ir a dormir. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descanses. Why has he got our car? Because he needs it. So what? That is my sister's husband. No, it's because you just want him. You can go fuck yourself. What are you doing? Fine, just go. Ese cabrón me trae de puta. María, vete al cuarto con Luz, por favor. No sé qué le pasa. O sea, no era así. Cambió. Está loco, no... Cálmate, ya. Cálmate. Fue por lo del carro. Sí. Te lo dije, yo no quería causarte problemas. No lo causaste. Es él, no sé. Mira, quédate hoy esta noche aquí. Rory anda bien loco. No te voy a hacer algo. ¿Qué es? Cálmate. Está bien. Quédate con María. Ok.
Yeah. I want to report a stolen vehicle. License plate number GF3. Get the hell away from my girls. What the heck are you doing? Hello? You can't grab my daughter like She's that. She's mine too. I don't care. You can't grab her like that. Stop. Hey, calmate, cabrón. You should have just stayed in your own damn country. Calmate. You're trying to steal my girls. Yo no más vine a este país. Stop. A trabajar, no quitarte a tu familia. Go. I'm telling you your damn dream. No This stupid este bitch país. Is like your wife. Oh. Oh. Qué pena de veras. Perdóname, Javier. Ok. El lunes todo sigue igual. Yo recojo a tu hija. Está bien. Buenas noches. Cuídate mucho. Buenas noches. ¿Cómo dormiste, Luz? Bien. ¿Sí? ¿Descansaste? Uh-huh. Oye, ¿cómo te está yendo en la escuela? Muy bien. ¿Sí te está gustando? Uh-huh. ¿No has tenido ningún problema? No. ¿Los maestros? ¿Cómo vas con los maestros? Son muy buenos conmigo. Uh-huh. ¿Y las calificaciones? Puros cienes. Eso. Oye, ¿y cuándo me vas a traer tus calificaciones? No sé. Ok, Luz, pues ya llegaron por ti. No, ay, no quiero irme. Ándale, Luz. Ya sabes que tienes que ir a la escuela. No empieces. Ok, ándale. Mira, no te terminaste ni tus cereales. Te vas con cuidado, cuídate. Yo también te amo, mija. Cuídate mucho. ¿Vale? Échale ganas a la escuela. Adiós. Adiós, cuídate.
Ya se tardó mi papá. No te preocupes, tal vez se quedó un poco tarde. Sí, tienes razón. Bueno, Javier. ¿Pero cómo? No, no. ¿Por qué? No. Sí, aquí está. Déjate la paso. Te habla tu papá. Bueno. Mi vida. ¿Qué pasa? Estoy detenido. No, papi. ¿Por qué? Tu tía te va a explicar todo. No, tú me dijiste que todo iba a estar bien. Sí, mi vida, pero escúchame. No. Escucha, tu tía te va a cuidar. A mí me van a regresar para México. Pero papá... No tengo mucho tiempo. Escucha. Pero ¿qué del sueño? ¿Qué del sueño americano? Hija, tú eres el sueño americano. Quería enseñar esto.